Hello, bienvenidos a un nuevo capítulo de Dark Souls. Antes de empezar tengo que contaros una cosa. Como veis, estoy muerto porque detrás de esta cortina de humo está el boss. ¿Qué ocurre? Que el juego se me laguea tanto que es casi imposible jugar. Y ya jugar y comentar es asquerosísimo. Entonces, lo que voy a hacer será lo voy a matar o intentar matarlo. Sin comentar, os pondré música de fondo porque me va la partida a 9 FPS o como mucho a 10. Así que si lo veo necesario, aumentaré la velocidad y pondré música de fondo. Así que nos vemos tras el combate. Vale, lo hemos matado. He recuperado mis almas, he recuperado mis FPS. No muchos, pero los he recuperado. Madre mía, qué combate, qué asco. Esto es Lag Soul. No hay más. O sea, a vosotros no sé si os ha parecido raro el combate, pero imaginaros a mí jugar tan lento. A ver, pulsamos aquí y veamos qué ocurre. Thank you.
Vaya mecanismo para abrir una puerta. Madre mía. Bueno, tiramos para aquí abajo. A ver si encuentro lo que me han comentado. A ver. Primero tengo que llegar aquí y ver. Aquí hay una puerta oculta. Me han dicho que se descubre bien. Con que no sea esto. Efectivamente. Y que no mate a este. Hablamos. What have we here? Are you a new servant? Empieza como sirviente, dice. Sí. But you have no eggs. No matter. Go along and have audience with my fair lady. I pray that you will mind your manners. ¿Qué cosa más repulsiva que es eso, eh? Ya no me deja pasar. Quita del medio. Que te prendo fuego. Vale. Me anulo el hueco. Vale, me está yendo demasiado lagado. A ver. Dame un segundo. Vale, ya estamos de vuelta. Y sí, me va demasiado lagado. No sé, algo tendré que hacer. Vale, ¿qué estaba haciendo? Vale, me tengo que subir un alma. Y otra porque lo sé. Vale. Y avivamos esta. Ah, ya está avivada. Vale, perfecto. Esta es nuestra nueva maestra de piromancia. Es lo que me han dicho. Me gusta. Está bien, bien. Tiene un buen peinado. Reforzar frascos Estus. Requiere alma guardiana de fuego para reforzar los frascos Estus. Vale. Hacer pacto. Abandonar pacto actual y hacer pacto con este. Sí. Tenemos una pequeña oración. Gran bola de fuego del caos. Pacto establecido. Ofrecer humanidades. Eso no. Pero muy bien, creo que tengo que darle 10 humanidades. O algo así. Y ahora tengo que hablar con este. Bla, bla, bla. Comprar objeto. Revisa sirvientes de de las hijas del caos. Que cuesta 500. Venga, me lo compro. Y no hay más por aquí. Modificar equipo. Vale, puedo subir la piromancia a 9. Y me la voy a subir a 10. Venga. Ahí la dejamos. A 10. Aquí tenemos. Aprender magia. Y me voy a quitar esta. Y esta. Y me voy a poner la gran bola del caos. Así, perfecto. Reforzar arma. ¿Puedo? No, me faltan tiranitas grandes. Vale, no pasa nada. Subir nivel puedo, tampoco. Bueno, igual si puedo. Quiero dejarme las humanidades a cero. Las humanidades, las almas a cero. Y a ver, por aquí tengo que tener. Aquí con estas. Yo creo que puedo llegar. Bueno, la verdad es que no sé cuántos tiene que subir. Me va hoy el juego, hoy me va absurdamente lagueado. No, no sé qué coño pasa. Me pone de muy mala hostia. Tengo que llegar a 13.000. Vale, 13.000. A ver, un alma. Ahí, almas de guerrero anónimo. Vale, a ver esta. Estas son 400. Y con estas, vale, incluso me paso. Subir nivel. Hemos hecho 30, me va a subir aguante hasta el 25. Me quedo en 508. Vale, no está mal.
Esto me va demasiado lento, chicos. Voy a reiniciar el ordenador. Ahora volvemos. Vale. Seguimos. No sé ni lo que estaba haciendo. Vale, había avivado esto. Vale, por ahí nada. Tenemos que ir por aquí. Y me han dicho... Esto parece un ascensor. No sé. Vale, este es el camino. A ver, me han dicho una cosa muy rara. A ver si conseguimos hacerlo. A ver. Vale. Primero. ¿Dónde está? Aquí está. Activamos esto. Y avivamos. Vamos, y por mucho que haya reiniciado, sigue yendo asquerosamente lento. Vale, esto está avivado. Y vale, estos bichos, lo de los gusanitos, podemos matarlos con la magia nueva. ¿Ves? Y mueren los gusanos. Está bastante bien, recibimos 90 por cada uno. Entonces, una forma de farmear almas bastante buena, a mi parecer. ¡Lol! ¿En serio? Bueno, ya hemos vuelto. Casi me matan los gusanos. Se me ha apagado. Se me ha cerrado el Dark Soul. No sé si habéis visto... No lo sé. No tengo ni idea. Pero bueno, repetimos. Decía que si tiramos las nuevas llamas a estos bichos... Se mueren ellos y los gusanos, que es una forma bastante fácil de farmear almas, a mi parecer. Así que vamos así, incluso nos podemos despreocupar. Lo que estoy viendo es que... A ver... Ahí creo que han quedado... gusanetes. No, están todos muertos. Bueno, no son muchas almas, pero teniendo en cuenta que tenemos aquí una hoguera, pues está bastante bien. Bueno, ahora vamos a ir. Es que hasta hablo lento con todo este lag. A ver. Ahora tenemos que ir. Dejarme ver. Tenemos que bajar. Mira qué piscina de huevos que hay aquí. Por aquí. Sin ningún tipo de miedo. Y hay que hacer una cosa bastante importante. Vamos a conseguir nuestro próximo equipo. O sea, nuestra próxima armadura. Por así decirle. A ver. Ahí estamos. Tenemos que traspasar la niebla sin ningún miedo, que no pasa nada. Ahí lo tenemos. Vale. A ver, os recuerdo que a mí me están contando las cosas que tengo que hacer. Algunos secretitos así que... O sea, no secretitos, sino... Cosas que... Que si me las dejo en alto, o sea, si paso de ellas, me voy a arrepentir luego. O sea, cosas de interés. Entonces, claro, esto me lo dicen con palabras. Y luego soy yo el que tiene que estar reuniendo y tal. La madre que los parió, no me habían dicho que el bicho era tan grande. Uff. Vale, ese es el próximo boss. Este es el próximo boss. Mirarlo, ¿eh? Me han dicho que es pasivo, que no hace pupita, pero también me han dicho que se activa en cuanto coja el traje. Así que telita. A ver. Sasca, vale, perfecto. Me tengo que poner aquí. Y cuando vea yo... LOL. Vale, no. Cuando vea a mago de puño, que me aparte.
A ver, ¿amagas o no amagas? Ahí está. Esta es mi oportunidad. 1, 2, 3, 4, 5. Vale, no puedo más. Veamos. ¡Uff! Vale. Le voy a dar un golpe. 2 y me tomo una poti. Vale. Ahí amaga. Vale. Y muerte, ¿no? Dios. Bueno. Era una cosa que podría pasar. Pero, en fin. Madre mía. Me da un no sé qué. Haber muerto así. Pero bueno, tenemos aquí las ropas estas. Ahora parezco un Nazgûl. Pero vamos a intentarlo otra vez. Vamos a intentarlo otra vez. Que para eso nos pagan. Aparte, sabiendo ya cómo es el amago y tal, tengo que estar pendiente de tener siempre el escudo abierto. Yo creo que soy capaz de matarlo. A ver, vamos allá. Y por aquí. Vale. ¡Corre, vamos! Vale, hop. Me doy miedo, con estas ropas. No sé si parezco más un asesino que un piromántico. Vale, esto desde aquí ya. A ver. Correr, 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 correr. ¡LOL! ¿En serio me estás buscando, tío? ¡Oh! ¡Me ha dejado fino! A ver, corre. Para acá. Vamos. Vale. Ostras, Pedrín. ¡Madre! Vale, vale. ¡Ah! ¡Que viene! Muy bien. Este también, mira, también le puedo dar desde aquí. No está nada mal. Vamos. ¡Uf! Vamos. Más amagos. ¡Hop! Y toma. Vamos, muérete. Vamos, corredito. ¿Se va? No, 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 no. Vale, así me gusta. Vale, amago. ¡Oh! Y vuelve. Estamos, ya hemos, creo que hemos llegado ya a la mitad. Corre. Pero ¿por qué te vas? Mira, mira, si estoy aquí, estoy aquí. Estoy aquí. Ven aquí, pequeñín. Ven aquí, chiquitino. Hazme el amago. Ahí viene el amago. Ahí estamos. Vale. Amago. Ahí está. Esta la has alejado mucho, ¿eh? Vale. Corre. Y sigue huyendo el tío, ¿eh?
Venga, ya te he quitado muchísimo más de la mitad. Te queda el último empujón, como quien dice. Vale, vamos. Aquí está. Sasuke, te va a cortar el padrastro. A ver, haz ese amago. Ahí está el mago. Vamos corriendo. Y no me dará tiempo más. Ahí viene. Uf. La dejo mucho porque la otra vez me ha dado. Bueno, la otra vez. Ahora mismo me ha dado. Es que ahí. ¡Ahí el padrastro! Venga, que estira el brazo y. ¡Pum! Entonces vengo yo y. A través de la roca. Te corto. ¡Ah! Vamos. Vamos, que ya estás. Vamos, no subestimes el poder de un Nazgûl. Uno más. Ahí estamos. Victoria. Vaya, la lava se ha secado, se ha convertido en obsidiana. Cuidado, hueso de regreso. ¡Eh! Ahora, ese yo, no me ha dado alma, yo me estaba mosqueando. Vale, vamos a recuperar las almas que perdí antes. Vamos a ver. Aquí tendrían que estar. Ahí está. ¿En serio voy descalzo? Estamos 21 almas. Así, en un tita. Pues bueno, ¿cuánto tiempo llevamos? Unos 26 aproximado. Teniendo en cuenta que no sé lo que va a durar la pelea contra la araña. Pues vamos a empezar la ascensión. Y hasta donde lleguemos. Cuando mi cronómetro marque los 30 minutos, lo dejamos. Vale, vamos por aquí. Bien, bien. Uf, como un bicho duro. No sé si lo tenía que matar ahora o no. Pero me han comentado de que se podía matar. Que simplemente era esquivar el brazo y meterle bacalao. Supongo que luego habrá un camino. ¿Qué coño es eso? ¡Buf! No quiero ni verlos. Hay un montón de bichos ahí. Yo soy pirómano y luchar contra gente dura contra el fuego no me motiva nada. Vale, vamos por aquí. Aquí están. ¡No! No me toquéis. Me dais mucho asco. Vale, a ver, vale. Por aquí. Voy a coger esto, me voy a anular el hueco. Ya que tengo un alma ahí flotando. Vale. Y bueno, vamos a subirnos. ¡Ah! Entre el lag, mis ansias y todo eso. Subir nivel. El aguante hasta 26. Perfecto. Venga, vámonos. Así puedo correr más, puedo bloquear más. Y todo eso, me viene genial. Vale, a ver. Por aquí. El lag. Y.
Vale. Hay que subir. Puede ser. Digamos, tengo que salir. ¡Ah! Déjame. Qué pesado. Me tengo que volver. ¡Dios! ¡Ay, estornudo, joder! ¡Ay! Por aquí se vuelve. Sí. Por ahí es donde estaban los vascos. Sí, aquí es donde hemos peleado contra la araña. Vale, pues el vídeo se va a ir acabando. Os diré por dónde voy a subir. Y poco más. Porque quiero salir de aquí ya. Porque quiero ir para arriba, farmear un poquito de almas, subirme las piromancias un poquito más. Bueno, las tengo a 10, eso, las piromancias las puedo dejar aparcadas. Pero quiero terminar de subirme la Uchigatana. Y eso. Esto está, o sea, uf. Es tan grande este mapa que por eso se me laguea tanto. A ver, aquí están los vascos. ¡Uah! A ver tú, vasquito mío. Vienes por aquí y Sondanal, que sé que te gusta. ¡Lol! Mira, me la aspiro, vampiro. Y viendo que es gerundio, ¿dónde están las luces? Ahí están las luces. Me persiguen dos vascos. Por suerte no llegan con las chinitas. Vale, fuera. Dudo mucho que puedan subir por aquí. Más que nada porque son enormes ellos. A ver. Prepar. Y a ver, vale, ahí viene, y ahí estamos. Muy bien, la cuestión es que no sé por dónde tengo que saltar ahora. Oh, vale, uff, pues. Hasta aquí vamos a dejar el capítulo de hoy. Uf. Supongo que tendré que seguir por aquí. No tengo ni idea. Hay moscas tocapelotas. Se ha quedado por ahí la mosca. ¿Aquí qué hay? En serio, les pego fuego o un escupe fuego. Así soy yo. Así es Vito, señores. Bueno, pues hasta aquí el capítulo de hoy. Vamos a ver. ¿Por dónde? ¡Lol! A ver por dónde leche salimos. Si salimos, que igual nos perdemos. O si no. Es que encima tengo que salir por aquí. Porque es un atajo. O sea. ¡Lol! Máscaras de sellador. Catalizador de latón. Esto es para mago. ¿Y aquí qué hay? Hechizo de remedio. Vale, lo cual me dice que por aquí no era. Pues bueno, hasta aquí el capítulo de hoy, chicos. Ya veremos dónde salimos. Adiós.